Migajos, pues venimos por ahí. Un día más por aquí, a la corriente del río. Pero nos encontramos que está muy... Esta parte del río está el lago mucho, muy transparente. Y lleno de hierba los charcos. Y sí, hay muchas tilapias. Se ve el corredero. En todos los huecos que hay por ahí. Miren, el agua está muy transparente y se ven correr. Ahí pasan por debajo. Pero está muy transparente el agua. Entonces, hay hierba y está muy transparente. Se dificulta mucho la pesca. Vamos a ver si encontramos un charquito que tenga menos hierba. Estos charcos están de buen tamaño y tienen mucha tilapia. De hecho, se ve cuando corren. Ahí, porque está muy transparente, se ve el fondo. Miren, miren. Ahí se ve. Miren, pasan de un lado de la hierba al otro. Está muy bonito el lugar. Estos charcos están chulada. De estos charcos viene un manantial que está río arriba. Tiene muchos años ese manantial. Y la mayoría del agua la agarran para el riego. No dejan que corra mucho. Porque la agarran para regar. Y aquí la poquita que sobra, pues se viene por aquí. Por este río. Pero está súper transparente el agua, señores. Y se ve mucho, mucho movimiento. Mucho movimiento de pescado, pero muy difícil por la hierba. Pero miren la transparencia del agua. ¿Cómo está? Ni parece que hay agua. Miren. Hay unos charcos más adelante. Vamos a ver, hallamos unos charcos limpios para tirarle porque aquí no podemos hacer nada. Está muy transparente el agua. Pero miren, es por donde tenemos que caminar. Es una jungla aquí. Tenemos que cruzar por ahí para llegar a los charcos del río. Híjole, mucho movimiento, mucho movimiento de tilapias aquí en los charcos. Vamos llegando y se mira el corredero en estos charcos grandes. Miren nomás. Este charco está hondo. Miren cuánta tilapia. Se ve mucha tilapia, ¿no? Hasta un ratito aquí a ver si se dejan ver. Hay mucha tilapia muy grande aquí en estos charcos, ¿no? Aquí están de muy buen tamaño. Se ven tilapias grandes, nada más que escorren y se meten debajo de la hierba. Y se complica para sacarlas, pero miren. Ahí se ve un montón. Allá arriba, miren. Ahí van. Y están tilapias de muy buen tamaño, miren. Más que apenas me asomo y corren, se van. Pero aquí hay tilapias grandes. Muy de muy buen tamaño. Sí, es de que yo creo que vamos a tirar unos tiros por aquí, señores. A ver cómo nos va. Aunque se escondan en la hierba, miren. Ahí van. En cuanto se descuiden un poquito y salen todas, miradas. Miren, ahí se ve el movimiento, miren. Ahí se ve el movimiento del agua. Mucha tilapia por encima del agua. No sé si las alcancen a ver, pero hay muchas. Mucha tilapia, ¿no? Brilla el agua, no se alcanzan a ver. Pero de hecho ahí están, mírenlas. Ahí van. Mucha tilapia en estos charcos. Miren, señores. Vienen bojinetes para empezar la pesca, miren. Bojinete, Michoy. Vienen bojinetes, miren. A ver, a ver. Vamos empezando con la pesca.
Y salí tremendo boquinete del río, mira. Estuvo enredado, pero ahí viene. Mira. Qué chulo. Andamos visitando este lugar, señores. Tenemos muchos años que no veníamos aquí. Miren qué chulada. Un tremendo boquinete. Bueno, tiene la boca por abajo. Hay mucha hierba en esos charcos, pero hay muchos peces, muchos. Se ve el corredero. Miren, es más, ahí se ve arriba. Ahí se van y no sé si descansen nada. A ver, ahí van. Y acabo de lanzar la tarrilla allí y ahí van los peces. Pero córrenlo luego porque el agua está muy transparente. Se dificulta para pescar. Pero mírenlos, ahí están en las tilapias. Acabo de aventar la tarrilla allí en ese lugar, miren. Están saliendo todas allí, mírenlas. Están saliendo las tilapionas, miren. Si se alcanzan a ver, miren. Acabo de lanzar la tarrilla allí, ahorita. Y miren todas las que van ahí. Así está esto, señores. Y voy a volver a lanzar a ver qué sale. Ahí. Vamos a regresar a este boquinete, señores, miren. Este sí, lo va para atrás. Ahí va. Ahí está, señores. A ver. Empezando a jalar. Ahí está. Mírenla. Ah, qué caray. Mírenla. Oh, no se quiere dejar ver. Mírenla. Ahí está. Y muestra su lugarcito, Nacho. Mira nomás, de este lado. Pura agua transparente, cristalina. Con muchas tilapias, muchísimas. Estamos batallando para pescar, pero se van jalando. Ahí está. A ver, tremendo boquinete. Boquinete, Michuy. Tremendo boquinete. Muchos boquinetes aquí en el río. Hay mucha tilapia, pero la tilapia está muy, muy difícil de pescar. Le entran a un lado del charco y se van para el otro. Miren, miren un boquinete. Miren. Qué chulo. Un tremendo boquinete. Miren, aquí para que lo vean. Miren. Vamos a dejar libre. Miren. Ahí va. Miren. Miren. Ya batió el agua. A ver, era para el otro lado. Era para el otro lado. Vaya. Ánimo. No sabe para dónde irse. Más hondo, ahí va. Él dice que es para acá, que para allá no. Ahí vamos a liberarlo, que es en el charco hondo. Ahí va. Ahí va. A ver si hay la salida. Ahí va, ahí va, ahí va. Mírenlo. Qué chulada. Tremendo boquinete. Él ya se siente seguro ahí. Miren. Ahí va. Ahí va, ahí va.
Qué chulada. Más que no encuentra la salida para lo hondo. De hecho, son animales que andan entre las piedras. Siempre les gusta vivir entre las piedras. Se meten debajo de las cuevas y ahí viven. Mírenlo. Ahí va. Pero no ha podido irse. Ahora sí. Ahora sí se fue. Ahora sí se fue así. Ahora sí se fue para lo hondo. Ahí va, míralo. Allá. Mírenlo. Se fue. Ahí está. Hay lugarcitos preciosos y con mucha tilapia, nomás que la tilapia nos está jugando chueco, señores, porque son charcos muy grandes y muy transparentes. Levantamos la red aquí y se va al otro lado del charco. Nos vamos del otro lado del charco y se viene para este lado y no los podemos agarrar. Estamos tirándole algunos tiros y no hemos tenido éxito con las tilapias, así es de que vamos a seguirle intentando a ver qué sale. Una tilapia, mi chue. Mira. Ay, no nomás. Una coloradota. Colorada. No, oh, bueno, pues se va jalando, miren. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que la saquen la mucho mejor. Mira. Vemos bonita. Aquí en estos ríos es una chulada, unas tilapias muy buenas, nomás que muy difíciles de pescar por el agua muy transparente. Pero está muy buena esta tilapia, mira. Unas tilapias. Tradisquera y filetera, miren nomás que chulas. Ahí está. Junto con los boquinetes, unas buenas tilapionas. Ahí está, señores. Lugares muy bonitos, pero estamos sacando puro boquinete, miren. Otro más. Hay muchos boquinetes, miren. Y también son muy sabrosos para comer, pero tiene mucha espina, miren. Vamos a dejarlo que se vaya. Miren, boquinetes o burritos, están muy bonitos, pero no queremos de estos ahorita, pero hay muchos en este río. Ahí va. Un par de boquinetes. Parecito, chulo. A ver. Puro boquinete, estamos encontrando en este río. Mucho boquinete. Parece, están muy bonitos. Y es una chulada la pesca, pero
Queremos tilapias o bagres. Y están saliendo puro boquinete, miren. Qué chulos. Hay un parecito, mucho. Un par de boquinetes, miren. Chulada. Aquí el agua está muy transparente, miren. Muy, muy transparente. Se ven, miren. Qué chulos. Pues van a crecer. Ahí está. Los boquinetes, ahora salió un bass, miren, tremendo bass, junto con los boquinetes. Ahí está. Y aparte también una tilapia chiquita, miren. Pero pues esa se va a crecer. Miren. Ahí va. Ahí está. Pues ahí como quiere va jalando en la pesca. Burritos. Boquinetes. Bass. Ahí está, señores. Chula de pesca y lugarcito, pues puro río tremendo, miren. Puros charcos grandes, barrancos, pero pura agua transparente, cristalina. El agua está muy transparente, completamente transparente. Una chulada de pesca aquí, señor Zeta. Boquinete. Boquinete, mi choy. A ver. Este río está lleno de puros boquinetes, señores. Tiramos un tiro, tiramos otro tiro, tiramos otro tiro. Puro boquinete. Mucho boquinete en este río. Allá para acá. Mira. ¿Qué? Una chulada de peces, nada más que tienen espinitas, pero están muy buenos. Miren. Para un buen caldo y para una frita. Ahí está. Vámonos. Ahí está, señores. ¿Sí? Ahí está, otra tremenda lobina que junto con los boquinetes aquí en este chulado de charco. Ahí está, señores. Amarilla, mi chuy. Una parra amarilla. Junto con la. Con los boquinetes. Ahí está. Miren nomás. Qué chula. Ah, se va jalando la pesca aquí en el río, señores. De todo. Boquinetes, mojarras, lobinas. Ahí va jalando. Ahí está. Thank you.
boquinete. A ver, un chuy. Buenos boquinetes el día de ahora, ¿eh? Tremendo boquinete. Ahí está. Pues el día de hoy será la pesca de puros boquinetes. Mucho boquinete, uno detrás de otro. Una chulada. El boquinete, mira. Caramba. Aquí de cabeza. Ahí está, puro boquinete, chulada de pescados, buena pesca. Ahí está, chicos, va de regreso al agua.